Hola a todos, pues vamos a continuar con nuestras sesiones. La vez pasada platicábamos un poco de trayectorias ortogonales y en la sesión de dudas me pidieron que explicara más cuidadosamente el asunto este de los campos de direcciones, de las flechitas. Entonces vamos a hacer con los mismos ejemplos que hemos estado trabajando y vamos a meternos a uno más. Vamos a construir los campos de direcciones y vamos a retomar toda la discusión sobre la geometría de las ecuaciones diferenciales, los aspectos geométricos de las ecuaciones diferenciales y por qué nos debe interesar y en qué sentido nos tiene que interesar el concepto de campos de dirección y la visualización de esos campos de dirección. La próxima clase me gustaría sentarnos un rato en la computadora, hacer algún código que pueda dibujar estos objetos, ¿no? Bueno, entonces vamos al pizarrón. Okay, entonces ¿cuáles son los ejemplos que ya habíamos empezado a trabajar? Teníamos de y en dx es igual a X sobre Y, ¿no? ¿Eso es quién es? ¿Ese campo quién era? Decíamos, pues ese son, las soluciones son unas líneas rectas, ¿no? Ahora supongamos que no tenemos nuestra cháchara de separar ecuaciones, ¿no? Entonces, no sabemos separar, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? En un campo de dirección es un campo vectorial, pues es algo que a cada punto, ¿no? Es una función que toma puntos de R2 y me va a aventar un vector en R2. O bueno, no exactamente en R2, sino en una copia de R2 que tenga ancla en un punto. ¿Cuál punto? Pues el que le toque, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Yo voy a tomar cualquier punto x0, y0, y a ese punto yo le voy a asociar un vector que tenga ancla aquí. Yo lo voy a escribir como un par, ¿no? Pero el hecho es que yo necesito que tenga el ancla allí. Es decir, yo estoy pensando que esto se va a ir en una copia de Rn, pero el 0 va a estar aquí. ¿Sí? Decir, si quieren, este es Rn bajo una R2, perdón, bajo una traslación adecuada. Ok. Entonces vamos a ver qué pasa con ese.
Y vamos a hacerlo de la forma más tranquila posible. Vamos a hacer una tablita con valores para x, para y y para la derivada de xy, ¿no? Que es lo que define nuestra función del lado derecho. Entonces, pues vamos dándole algunos valores, ¿no? En el 1, 0, ¿quién es esa cosa? Pues, quién sabe, ¿no? Porque ya, si fuera yo la computadora, les hubiera dicho, yo no sé hacer eso, no me estés molestando. Pero no soy la computadora, ¿no? Y ya llevé varios cursos de cálculo y de geometría analítica, y no me da miedo ponerle aquí pues infinito, ¿no? ¿Qué quería decir con infinito? Pues que esta cosa en el punto 1, 0 yo voy a dibujar un vector que está en dirección horizontal hacia arriba, ¿no? Esto es 1, ¿no? Entonces en el 1, 1, este es 1. Ahora, ¿qué estoy dibujando aquí? Pues la pendiente del vector tangente en ese punto, ¿no? Entonces este es un vector que apunta en la dirección de la pendiente 1, ¿no? Es decir, un ángulo de 45 grados. Creo que me estoy equivocando con el signo. Entonces este debería apuntar hacia acá. En el 0, 1, esto es 0, es decir que la pendiente apunta hacia... La pendiente es una... está acostada, ¿no? Para el 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0, otra vez tenemos una cosa que va acostada. De hecho, creo que estoy dibujándolo un poco al revés, pero no me importa mucho. En el 1, menos 1, 1, por acá, tenemos una que va así, de hecho la voy a voltear hacia acá, y si tenemos estos otros de acá, esto no está completamente simétrico. Está el menos 1. Estaba así, estaba así, y acá en el menos 1, menos 1, pues vamos a tener así y de este lado así, ¿no? Si nos vamos por puntos intermedios, vamos a tener una tangente que se va acostando o se va parando dependiendo de dónde estamos parados, ¿no? Aquí vuelve a estar acostada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la solución de nuestra ecuación diferencial, la solución, es la curva que es tangente en cada punto a cada uno de estos vectores. Tangente en cada uno de sus puntos a estos vectores. Es decir, en este caso es una curva que va pasando así. Así, 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 así. Y debería dibujar un círculo, ¿no? Si nos vamos al 2, pues ahí va a dibujar otra curva con vectores tangentes a esa curva, que también es un círculo, ¿no? Ahora vamos a agarrarnos el otro ejemplo
de y en dx igual a y sobre x, ¿no? Estos serán rectas, ¿no? Y lo mismo, podemos hacer una tablita xy de y en dx y vamos variando, ¿no? El 1 con el 0, el 0 con el 1, etcétera, ¿no? Entonces en el 1, 0, vamos a hacer nada más cosas positivas. En el 1, 0, esto es 0, ¿no? Entonces está completamente acostado aquí. Pero fíjense que si yo le pongo 2, 0, esto sigue siendo 0. Para el 3, 0, esto sigue siendo 0. Entonces, cuando yo tomo la coordenada en y igual a 0, tengo todos estos vectorcitos allí, ¿no? Para cada punto tengo un vector. Los dibujo con cierto espacio para que no se vean amontonados, pero para cada punto tengo un vector. Si yo varío ahora, si me quedo en este eje, esto de acá, pues es así, ¿no? Es decir, esto apunta hacia allá. Y si me quedo con el cero fijo aquí, entonces esto sigue siendo una dirección al punto del infinito, ¿no? O si me agarro valores más chiquitos que uno, esto sigue siendo así, ¿no? Ahora, en el 1, 1, esto es 1. En el 1, 2, esto es 2, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me paro en el 1, para el 1 tengo este vector, pero para el 2 yo voy a tener una pendiente que es del doble que esta, ¿no? Entonces está, si esta va así, esta va más parada. Y para el 3 se va a ir parando un poquito más. Y así, ¿no? Pero si yo me quedo parado en el 1 medio, ¿no? X igual a 1 medio. En 1 medio tengo pendiente 1. ¿No? Entonces en 1 medio mi pendiente es igual que esta pendiente. Es decir, están sobre la misma recta que pasa por el 0, 0. Para el 1 voy a estar con pendiente 2. Y así, ¿no? Entonces ya voy construyendo mi campo de pendientes, fijándome en estos valores constantes para la X y viendo cómo es la pendiente esta de acá. Entonces, finalmente ya voy teniendo mis soluciones como rectas que pasan por el cero, ¿no? Nada más voy jugando con los valores posibles de esta cosa y hago el dibujito sin exhibir la solución, que ya la conocemos, pues, pero sin exhibirla, ¿no? ¿Cuál fue la otra que ya resolvimos? Pues esta de acá. Por una alfa, ¿no? Esta. Vamos a tener X, vamos a tener Y, vamos a tener alfa Y, ¿no? Entonces, no me importa aquí el valor de X. Fíjense ustedes
que esa es la diferencia de una ecuación autónoma y una no autónoma. Una ecuación autónoma, no me importa qué valores le voy a dar a la X, solo me importa los de la Y. Entonces no me voy a fijar aquí. Cuando Y vale 1, para todos estos vectores voy a tener una cosa como alfa, ¿no? Entonces, supongamos que la alfa va así. Que la alfa es chiquita. Es más chiquita que 1. Para todos estos. Si esto es un medio, entonces esto va a valer alfa medios. Se va a estar más acostada. No va a ser 0, pero se va a acostar un poquito más. Si esto vale 3 medios, pues esto va a valer 3 alfa medios, que es un poquito más que esta de acá. Entonces, está el 2, acá está 3 medios, y esto va a estar un poquito menos acostado, y se va a ir parando conforme pasemos de nivel, ¿no? Y esta la podemos ir haciendo que crezca. ¿Cuál es entonces la curva que es tangente a esta en cada punto? Pues si partimos de este valor inicial, por acá está esta, por acá está esta, por acá pasa por esta de acá, etcétera, ¿no? Va creciendo allí. Si estamos en este valor inicial, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por esta. Y le voy pegando a cada vector de forma tangente con la solución. Entonces, es una forma de adivinar más o menos cómo va a ser la solución, nada más viendo las características de la geometría de esta cosa. Entonces esos son esos campos de direcciones que ya habíamos visto. Ahora, esta ecuación no la hemos visto. X punto igual a R por X por 1 menos X sobre una K. Esta ecuación, ¿de dónde sale? Esa ecuación representa una población que crece y que se está peleando por los recursos. Este término de acá, si se fijan, esto tenemos Rx menos Rx cuadrada sobre K. Aquí tenemos el crecimiento para R positiva y K positiva. Si nos quedamos con esto, tenemos crecimiento como el modelo de Malthus, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si la x cuadrada es grande, suficientemente grande, entonces esto va a hacer disminuir la población. Si hay demasiados individuos, van a empezar a estorbarse y a quitarse los recursos que le corresponden al otro. Eso en ecología pues, le llaman competencia, aunque no sea realmente per se una competencia, ¿no? No es una cosa consciente de yo te voy a arrebatar las cosas, sino que son demasiados individuos como para la cantidad de recursos que hay. ¿Y qué es lo que mide la cantidad de recursos? Este parámetro K, llamado la capacidad de carga del sistema. Ahora, la siguiente clase vamos a discutir un poco más sobre esa K. Y vamos a hacer otro problema geométrico, pero
Lo que quiero que se fijen es en dos cosas. Primero, esta ecuación de aquí es no lineal, ¿no? Esta función, esta f de x, es no lineal. Quizás es la no lineal más chafa que nos imaginemos, si quieren, pero sigue siendo no lineal. Entonces ya es un problema que no podemos resolver con la herramienta que tenemos, o quizás sí. No sabemos, porque es una no lineal. Sí, la vamos a poder separar, ¿no? Tiene toda la cara de una separable. Es un campo autónomo, ¿no? No depende de la T. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener T, X y F de X, ¿no? Entonces, la T no me va a importar. Y me voy a fijar en valores fijos de la X. Y me interesa que nos fijemos en la K, en K medios y en alguno que esté por ahí en medio, ¿no? Entonces, cuando X es K, X es K, esta cosa es 1 y esto de acá se va a anular, entonces F es 0. Significa que en K la pendiente va acostada. Cuando X es K medios, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos 1XR por 1 menos X sobre, esto es, perdón, K medios, K medios, K sobre 2K. Esto es RK medios por 1 menos 1 sobre 2K, 1 sobre 2. Esto es RK medios por menos por 1 medio. Y esto es RK sobre 4. ¿No? Eso es algo pequeñito pero positivo, ¿no? Entonces aquí, perdón, aquí están así. Debajo de este, digamos en K cuartos, ¿qué vamos a tener? Esto es RK cuartos por 1 menos un cuarto, y esto es RK cuartos por 1 por 3 cuartos, ¿no? Que es 3 RK sobre 16, ¿no? Esta pendiente es más chiquita que esta, ¿no? Estas son 4 sobre 16 y estas son 3 sobre 16, ¿no? Entonces esta va más acostada acá en K cuartos. No es cero, pero sí está más acostada. Y en K 3 cuartos, 3 cuartos de K, como es nuestra cuenta, tenemos R por K 3 cuartos por 1 menos 3 cuartos, que es 3 cuartos RK por 1 cuarto, que sigue siendo 3 sobre 16 por RK. Decir, aquí arriba está otra vez acostada de K. Sigue estando igual de acostada que acá arriba.
Lo cual significa que nuestra curva, si inicia de este lado, se va a volver a acostar así, ¿no? Y acá, hacia arriba, es cero. Y que si iniciamos acá, esto va a ir así. Que si nos pasamos de K, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos 2K, por ejemplo, 2K, vamos a tener R2RK por 1 menos 2, que es 2RK por menos 1, que es menos 2RK. Es decir, comparado con estas, esta va a ir así. Y se va a ir acostando, ¿no? Entonces las soluciones van a ir de esta forma, sin resolver la ecuación diferencial. Entonces, esa es la importancia de los dibujos y por eso me interesaba que si había la duda de qué es lo que estábamos queriendo decir, pues pudiéramos ir haciendo algún ejemplo concreto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos esta solución constante. Cero va a ser otra solución constante, pero si nos fijamos en lo que se llama la línea fase, lo que tenemos es que estas soluciones de acá, en esta región, entre 0 y K, se están alejando del 0 y se están acercando asintóticamente a la K. Por encima de la K se están acercando a la K, ¿no? Entonces vamos a decir que 0 es un repulsor y K es un atractor. Todo esto lo vamos a hacer con más cuidado la siguiente clase, después de que juguemos un poquito a la geometría con el problema de la braquistocronía, pero ya nos estamos, como ven, moviendo hacia problemas no lineales. Queda entonces la pregunta. Yo, para cada, tengo mi campo vectorial. A partir de ese campo vectorial puedo reconstruir una curva que tenga esos vectores como puntos tangentes. Si yo tengo una curva suave, puedo construir siempre una ecuación diferencial que corresponda a esa curva como solución. Para una familia uniparamétrica ya vimos que sí se puede. Ya hicimos la cuenta, ya hicimos el y ahora para cualquier curva suave se puede. Y dada una curva, esa curva es la única solución de una ecuación diferencial o de una familia de ecuaciones diferenciales. Entonces, los problemas de unicidad no los vamos a poder resolver con la herramienta que tenemos. Vamos a tener que echar mano de el análisis, pero del análisis con una métrica que no se utiliza en los cursos de cálculo, ¿no? Pero que la vamos a ver con cuidado la siguiente semana. Entonces, la dejamos aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Creeping ground till you find, tuning on dark wind.